esta cueva inundada encontramos una cantidad impresionante, y podemos decir sin precedente, de hueso. Nunca habíamos visto una cantidad tan grande en cueva sumergida aquí en la República Dominicana. Esta expedición fue realizada bajo el convenio con la DRSS y el Museo Nacional de Historia Natural Profesor Eugenio de Jesús Marcano. Es una de las expediciones más exitosas que se ha hecho en República Dominicana con relación a la paleontología. Esta cueva fue descubierta por nuestro amigo instructor en buceo, Orel Churchus, en la provincia La Altagracia. En un buceo que realizó en esta cueva, encontró un cráneo de mono. Pudimos colectar tanto especies del Antilotri vernensis, también perezosos y otras especies que son muy importantes en la paleofauna de la República Dominicana.